me vieron aquí sentado, si alguien me menciona, me van a buscar. Sí, no te preocupes, y si no, yo me encargo. Si escucho Fuerza Don, les voy a decir, ¡ey, aquí está conmigo en stream comentando, demonios, no lo molesten! ¡Querétaro! Tenemos un match Querétaro contra Querétaro, Fuerza Don. Sí, Cindy. ¿Y quién es su equipo? ¿No lo ubico? Ah, Cindy y DX. DX, el Man Diagón. Ellos dos son organizadores. Bueno, aquí está Chosen, el Chul de Querétaro. Sí. Y Pineda, el top 1 de Querétaro. Pineda utilizando a Cloud, pero esperen un poco porque Chosen también podría utilizar a Cloud en cualquier momento. ¿Es su counter? Sí, es su counter. Para dobles lo usa bastante. Doble Cloud. Sí, doble Cloud. ¡Qué asco! Es un tipo OP. El cáncer de los dobles ha llegado a nosotros, señores, lo lamento. Del otro lado tenemos a Cindy, alias Crow, y DX, o Diegon, que también usa Cloud. Ajá. Él usa a Cloud y a Ganondorf. Ajá. Y a Marth a veces. Cindy o Crow, en realidad tienen los mismos personajes, ahora que lo pienso. Solamente que Crow tiene a Corrin en lugar de... Bueno, de casi todos los teams tienen un Cloud. Exacto, pero ok, vemos que Chosen sí va a optar por el Shulk. También pequeño paréntesis, usualmente Chosen y Pineda llegan a la gran final de nuestros torneos de dobles y los ganan. Entonces, no sé si esto vaya a ser muy dominante, pero seguro que ellos van a dar un muy buen show. Su sinergia es bastante interesante. Entonces viene siendo el mejor team de Querétaro. Sí, los he visto, a veces me pongo a analizar o ver videos de otros estados. He visto lo de Querétaro y sí veo que generalmente ellos llegan a la gran final. La gran final aquí suele ser Beto, que es un Yoshi, contra y Cecil, que es un Fox, contra ellos dos. Me imagino que entraron a dobles también, no he visto a algún Cecil, pero... Yo ubico a Cecil, no ubico a Beto. Ok, Beto es de hecho el head TO ahorita. Eventualmente... Entonces debe estar muy ocupado. Sí, la verdad es que se ha esforzado mucho, todo el staff se ha esforzado mucho porque este torneo salga como se debe. Desafortunadamente se atrasó una hora, muchos llegaron tarde, pero sí. Pues ya estamos on our way y ya hicieron están haciendo el bottom check. Ahorita vamos a ver los bans y ya vamos a empezar con este tercer set en stream. ¿Manda? ¿Ah? ¿Me llamaron? ¿Qué? Te toca, Don. Creo que me toca. Bueno, nos vemos. Mucha suerte, Fuerza Don. Esperemos que te vaya genial. No, no mucha suerte, mucho éxito, porque yo sé que puedes ganar. ¿Listo, chicos? Como si fuera un weekly más, solamente que está más chido. ¿Qué? Es que le toca jugar a Don, por eso yo no sé. ¿Alguien quiere castear? Muy bien, un nuevo compañero para castear, genial. Hola, me presento, yo soy Tun. Roy, mucho gusto. Ah, ok, tú eres Roy, me hablaron de ti. No, no sé mucho, pero me hablaron de ti. Supe no te preocupes. ¿Tú a quién usas? Lucario. Muy bien. Sí, así es. ¿Eres de la Ciudad de México? No, bueno, allá vivo ahorita, pero bueno, eso es irrelevante, ahorita vamos a ver. ¿A quiénes tenemos? ¿Qué puedes decirme de Pine y Chosen ahorita? Ah, pues mira, este es un doble, bueno, este es un set de doble equipo de Querétaro, entonces aquí ya sí sé mucho. Ellos dos, Chosen y Pineda, suelen ser quienes ganan los torneos de dobles aquí. Entonces, ok, son equipo estático ellos. Sí, son equipo estático. Ok, muy bien. Salvo en el Factor, Chosen no fue y Pineda hizo equipo con otro jugador de aquí, pero espero grandes cosas de ellos, la verdad es que yo espero que avancen mucho en bracket. Ok, del otro lado tenemos a Cindy, a Crow. Y DX. Diegon DX, conocido como se supone el mejor Ganondorf de México. Qué buen game se aventó Chosen y empiezan los juggles, Nair Nair. Parece como si tuviéramos doble Cloud. Se gasta desgraciadamente el finishing touch DX. Desafortunadamente DX le cuesta todavía un poco más con Cloud, pero Pineda, mira, Pineda cuidando mucho su limit todavía. No lo lanza y ahí se fue la primera vida de DX, pobre. Intentado conseguir, vamos a ver si consigue el counter. Lo tenía en situación de desgarro, pero sale hacia el lado contrario. Vamos a ver cómo se posicionan. Okay. Muy bien, Pineda y Chosen hacen un muy buen trabajo de mantenerse a la distancia para poder castigar. Es decir,
se mantienen siempre como en sándwich, mantienen el sándwich a uno de los otros dos. Entonces, de acuerdo. Siempre buscan el control del escenario y lo consiguen bastante rápido, quiero admitir. Chosen, por ejemplo, mira, aquí regresa al escenario y pronto van a encargarse de hacer sándwich a Diego. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen crosslash! Pero sobrevive. Excelente de ahí viniendo de Pine. Muy buen día y viniendo de él. Y Pineda todavía tiene su límite. Regresó. Pelea de los Grabs. Primero en conseguirles DX y la stock se va para el equipo rojo. Rápidamente Pine reincorporándose. Y Shock, ya vimos a Chosen con su Smash monado. Perdón, su monado de Shield. Eso significa que Chosen va a vivir por mucho rato. Veamos quién campea. ¡Qué buen Smash! Y no sé si todavía regresa. Oh no, se fue la imagen. Rip. Rip stream. A ver, veamos para allá. Rip the Dream. Ok. Bueno, los tienen fuera. Creo que intentar recuperarse. Pero al parecer todavía tenemos footage aquí. Sigamos casteando. Tienen fuera y pues una situación de una stock de ventaja no es demasiado. Sí, desafortunadamente Crow tiene porcentaje bastante rojo, ya ha recibido bastante daño, pero fácilmente logra regresar al escenario. Y ahora Pineda, tratando de regresar, todavía tiene su límite. ¡Demonios! ¡Wow! Crow pierde su segunda vida. Finalmente el upper de Shulk conectando. La hitbox bastante lenta, así que ya tenía que estar ahí desde bastante antes. Pero eso fue un team kill. Ahorita Chosen mató a Pineda, muy desafortunado. Están zoneando nada más ahorita, ¿no? No hay demasiado que... Entonces, ¿dejamos de hablar? ¿Sí? Sí, bueno. Ok. No, pues sí que sigamos. Sí. Dale. Regresando a esto, ya DX en unos números ya muy rojos tendrá que jugar un juego muy defensivo si quiere vivir un poco más. No tiene límite, así que le costará mucho castigar al equipo azul. Shock todavía con sus dos vidas. Exacto, pero Rage Cloud todavía puede hacer algo si es que DX logra aguantar la Stock Crow intentando entrar directamente el escudo íntimo. Ahí castigado por el backslash. Segunda vida del señor Chosen, ahí se fue. Crow tendrá que jugar mucho más a la ofensiva. Yo siento que ella es quien puede acabar con la vida de Pineda. Y ¡Casi brinca hacia el crosslash! De acuerdo, eso estuvo a punto de conectar. Sin embargo, DX pierde su última vida. Estos son 2-1. Crow tendrá que hacer una labor ofensiva muy titánica si quiere acabar con esto. Y Pineda fallando la conversión, desgraciadamente. Backer va a acabar con esto. Bastante simple, bastante sencillo también. Estuvo muy parejo, acercándose al final. Sin embargo, también gran diferencia fue que Chosen sí fue capaz de aguantar las vidas que necesitaba. Creo que parte de su estrategia con este es que él, a pesar de que él entra por tener el Smash Art de... Perdón, el arte demonado de escudo, sí, le permite vivir bastante más. De acuerdo, esto, aunque fuera un 1-1 eventualmente, iba a costarle mucho a Crow poder acabar con ello, porque Shock con su escudo, eso significa que va a campear y a campear y a campear. Entonces, prepárate para un juego muy largo, pero ahora veamos cuál será su counterpick. ¿Crees que haya cambio de personaje? Y no estoy seguro de qué otros personajes manejen, tanto Crow como DX, entonces ahí... DX tiene a Ganondorf. No creo que no creo que veamos Ganondorf Corrin. Cloud sin duda alguna un mucho mejor personaje para dobles. El líder del metagame hasta el momento. De acuerdo. Y aparte todos sabemos del gran poderío de Cloud, entonces vamos con los mismos personajes. Pero veamos a qué escenario. Ok, De nuevo Final Destination, vamos a tener el mismo juego de la vez pasada, mismos personajes, mismo escenario, mismo lugar, mismo tiempo, en el mismo canal, señores. Ok, comenzamos con esto, está un poco más parejo, el equipo rojo y el equipo azul compartiendo cantidades de porcentajes. Diegón, sin embargo, DX no juega un juego tan defensivo como la vez pasada, lo están castigando mucho. También algo que me sorprende es que a pesar de que estaban haciéndole un juggle a Crow, él no decidió irse para intentar interrumpirlos, decidió respetar las hitboxes de sus oponentes, y eso no siempre es lo mejor en dobles, pero pues es que ellos también, o sea, saben lo que están haciendo, ¿no? ¡Oh! ¡Se quería por el spike! ¡Vaya, les chosen! La hitbox equivocada, muy desafortunado, pero aquí vamos a ver, consiguió muy buen porcentaje.
el trabajo que está haciendo Chosen es mantener en la orilla a Crow para poder aprovechar la mayor cantidad de porcentaje que se tenga del otro lado. Backscratch acaba con esto. Primera vida de DX. Muy buen spike. Crow pierde su primera vida también. Esto ya está 6 contra 4 en vidas. Chosen bien, regresa al escenario. Viéndose bastante más dominantes. Y Show, si todavía puede poner el escudo, ahí que precisamente sí va a entrar en acción para aguantar todavía más este stock. En 100% apenas es la mitad de la vida de Shulk. Muy buena labor de ellos, muy buena conversión. Y recordemos que esta labor defensiva que hace Chosen va a servir eventualmente si Pineda pierde más vidas. Recordemos que Cloud es muy limpiable. Él podrá fácilmente robar y seguir con la labor ofensiva. Crow decide no ir por el counter, aunque esa era la opción más segura que tenía en ese momento. Cierto, y ese up smash de DX falla, no consigue gimpear a Cloud. Crow regresa al escenario, sí regresa. Y peleando Pineda como si fuera un Cloud, como si no fuera Cloud fuera del escenario. De acuerdo, la verdad es que no tiene nada de miedo, no le importa que Cloud sea muy gimpeable. Él sabe que su ofensiva va a ser la mejor defensiva. Los dos afuera del escenario, pero ya regresan. Y excelente Blade Pin de Pineda para intentar regresar. No fue suficiente el Shield Monado en esta ocasión. Chosen pierde su primera vida, pero miren cómo Pineda aguanta. Todavía tiene las tres. No necesita de Shield Monado Pineda para aguantar. Y habemos límite del lado de los dos Clouds. Vamos a ver quién se lo gasta primero, quién se ve forzado a ocuparlo en todo caso. No consiguen más juggles y Crow va a acabar con la... No, no acabó con la... La primera vida de Pineda se nos va. Pero, y eso pudo haber sido un límite importante, pero tiene una ventaja considerable. Así que todavía hay algo que puedan hacer estos miembros del equipo rojo. Ese up smash por poco acaba con ambos miembros del equipo rojo. Sin embargo, DX sobrevive todavía con su última vida y su última esperanza. El equipo se ve bastante dominante en esta ronda. Sí, Pineda también se estaba dedicando a ir solamente para atrás, cargar el limit. Sabe que esa es su condición de ganar. Su win factor. De acuerdo. Ahí se fue la última vida del señor DX. Esto es un 2 contra 1 nuevamente. Crow tendrá que hacer una labor titánica. Entrando con el neutral air, el frame data de Shulk no el mejor del mundo. Buen rol hacia atrás, evitando, por supuesto, esa base de grabs que van a conseguir la mayoría de sus conversiones. El juego de grabs de Cloud, que normalmente en singles no lo vemos brillar tanto, mucho, mucho mejor en dobles. De acuerdo, los movimientos de Cloud, sobre todo el down smash, es uno que funciona muy bien en dobles. La verdad es que el espacio que cubre... ok. Ahí se acabó este set 2-0, bastante dominante de parte de Pine y Chosen. Esperen grandes cosas de ellos. Veamos contra quién van ahora en esta ronda del bracket.